Barranquillero en varias emisoras de Colombia y de Venezuela. Miguel Granados Arjona, locutor barranquillero, nacido en el populoso barrio de Rebolo, el primero en organizar en la radio bogotana programas de música costeña, de la Sonora Matancera, de salsa. Osvaldo Villanigro, de La Voz de la Patria de Barranquilla, salió para Nueva York, donde ha permanecido durante muchos años. Trabajó en la radio Guado y la WRUL El Mundo en Nueva York.
Juan Eugenio Cañavera, barranquillero, llevó su voz a la radio mexicana. Allá casó con la cantante bolerista mexicana María Luisa Landín. Y Fernando Álvarez, de Emisor Atlántico de Barranquilla, salió como locutor de Radio Guado de Nueva York. Mi vieja Barranquilla es un porro de Esther Forero. Ella viajó por su propia cuenta a varios países sin ningún patrocinio y sin haber grabado ningún disco ni ser conocida. Tanto le cantó a Barranquilla que la considera como su novia. Tuvimos la oportunidad de darle una serenata cuando estuve en la celebración de un cumpleaños de Ernesto Macaula en Barranquilla. Entonces, mi vieja Barranquilla. Cerebro muy reconocido en las principales instituciones de los Estados Unidos y de Europa. Salomón Jaquín, médico barranquillero, estudioso del cerebro, inventó una válvula contra la hidrocefalia. Ha sido reconocido y está muy, pero muy en mora el Premio Nobel de Medicina. Armando Dugán Ñeco, geobotánico barranquillero, puso nombres genéricos a las especies, subespecies y variedades botánicas nuevas o presuntamente nuevas para las ciencias. Presentó en 1950 un proyecto que fue aprobado y así nació el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, del cual fue su primer director. Y continuando con la música, viene ahora de un compositor y músico del Pacífico, Zenén Palacios, la cumbia La Subienda. La Virgen de la Candelaria en su cumpleaños el 2 de febrero es sinónimo de la gran abundancia de peces
que se vende alegremente en el mercado. Se alegran las atarrayas, el copón, y el pescador aparece con plata hasta que se acaba la subienda y queda triste en abril. Entonces, la subienda de Cenén Palacios. Alberto Pumarejo, barranquillero, vicepresidente de Colombia, presentó ante el Congreso un proyecto para la construcción de un gran puente sobre el río Magdalena. José Name Terán, abogado barranquillero, llegó a ser ministro y presidente del Congreso de la República. Juan Pablo Ginás, médico, fue alcalde de Bogotá y en 1960 organizó el primer carnaval de Bogotá bajo el nombre de Festival Turístico. Gustavo Bell Lemus,
barranquillero, de origen cubano, historiador, gobernador del Departamento del Atlántico, vicepresidente durante el gobierno de Andrés Pastrana, embajador en La Habana. Ahora el grupo nos va a interpretar el paseadito Qué Linda, de Mario Gareña, barranquillero, gran cantante, tenor, que vive en los Estados Unidos. Compuso este tema a todas las mujeres de la costa, pero en especial a la mujer barranquillera cuando canta. El mar quisiera la sultana del Caribe donde se vaya la mujer barranquillera. Qué linda es la mujer caleña, qué bella es la tierra norteña. Qué linda es la mujer costeña. La caleña también. Caleña no cabe ahí.